Hola mundo, hola abuelitos y abuelitas, me llamo Marian y os presento mi canal Miss Wally. Luz, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola chicos y chicas, hola abuelitos y abuelitas, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo liberar móviles del operador Movistar que no sean de la marca Apple, es decir, que no vale para iPhone, gratuitamente y online en 5 minutos. Desde el 31 de mayo del 2016 Movistar ha sacado una herramienta gratuita online para que todos estos teléfonos que sean de Movistar podáis desbloquearlos, y en el caso de que queráis poner otra tarjeta de otro operador podréis utilizarla y no lo tengáis muerto de asco en un armario, o el día de mañana, si cambiáis de operador, tenéis un teléfono libre. Para eso, desde el 31 de mayo la compañía Movistar ha puesto en internet una herramienta gratuita en la cual no hace falta que llaméis al 1004. Ojo, que no vale para Apple. Para iPhone, Movistar, que os dejaré también el enlace, tiene otra manera distinta de desbloquear un terminal de Movistar. Lo que necesitamos es conseguir el código de desbloqueo del terminal o la SIM lock. Eso es lo que queremos hacer a través de esta dirección, que como es muy larga, os la pondré abajo en la cajita de información. Ojo, que es desde el 31 de mayo de este año. Lo que necesitamos, una vez que accedemos a esta página, lo primero que nos va a pedir el operador de Movistar va a ser un número de teléfono, donde nosotros ponemos el número de teléfono donde queremos que nos llegue un mensaje con un código. Una vez que ponemos un número de teléfono, nos llegará un mensaje de texto a nuestro teléfono con un código de 4 o 5 cifras. Una vez que hemos obtenido ese código de 4 o 5 cifras, en la página que os indico, lo metéis. Pues imaginaros que os llega 00000, lo metéis en la página, y posteriormente lo que os pedirá el Movistar es el email del teléfono móvil de Movistar que queréis liberar. Ojo, que no vale para teléfonos iPhone, lo repito. ¿Qué es el teléfono email? ¿Qué es el número email del teléfono? El número email del teléfono no es el number serie, es decir, no es el número de serie del teléfono. El email es un número formado por 15 dígitos que lo encontraréis. 1. En la factura de compra, cuando habéis comprado el teléfono, o cuando habéis asociado, habéis comprado un teléfono con un contrato de Movistar. 2. En la propia caja del teléfono, aparte del número de serie o number serie, viene el email. 3. Dentro, en el propio teléfono, cuando abréis y buscáis sacáis la batería del teléfono, a veces viene también el número email, que son 15 números. Y en el caso de que no tengáis ni la caja, ni encontréis la factura de compra del teléfono, o que esté despegado la pegatina de email del teléfono, lo podéis hacer introduciendo esto: estrella, almohadilla, 06, almohadilla. Entonces el teléfono que queréis liberar os dirá el email que está formado por 15 dígitos. Por tanto, resumiendo, primero, dais en la página web un número de teléfono, en la cual, dos, os llegará un código con unos números que posteriormente volveréis a meter en la página, y después os pedirá el email del teléfono Movistar que queréis liberar. Una vez que tenéis todo eso, os mandarán en la propia pantalla el código para desbloquear el terminal de Movistar. Ojo, que no vale para iPhone. Lo repito y lo repetiré hasta que se termine este vídeo. No preguntes para liberar iPhone, que para eso os dejaré también un enlace en la través en la cual Movistar dice la forma de liberar un teléfono iPhone. Seguimos. Una vez que tenemos el código de desbloqueo del terminal, imaginaros que lo tenéis ya, cogéis, ponéis ese número y ya tendréis desbloqueado el terminal. Imaginaros que queréis aseguraros de que está desbloqueado el terminal. Si
tenéis una tarjeta SIM de otro operador, metéis esa tarjeta SIM en ese operador, hacéis una llamada y si funciona, ya tenéis desbloqueado el teléfono. En el caso de que os dé error a la hora del desbloqueo, pues lo dirá la propia pantalla de que haya un error a nivel del email o de cualquier cosa. Esto es una cosa que he probado, que funciona y tengo yo un teléfono libre a mayores ya. Con la tarjeta de otro operador metida, os pedirá el código recibido y ya tendréis el terminal desbloqueado. Para el caso de terminales iPhone, no vale. Os dejaré tanto el enlace de la página para desbloquear los terminales de Movistar normales en Android, y para iPhone os dejaré el enlace también en la cual Movistar dice cómo desbloquear lo que es un teléfono iPhone, ya sea de contrato o de prepago. Así que si os ha gustado el vídeo, dar al like y suscribiros a mi canal. Un besito, abuelitos y abuelitas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!